Rita Salinas Ferrari, directora del Colegio de Bachilleres, anunció este lunes que ya se presentaron dos denuncias en contra de la pasada administración debido al adeudo millonario que dejaron por la falta de pago al impuesto sobre la renta. La omisión de la anterior administración estatal en el pago del ISR nos coloca en una situación vulnerable financieramente, ya que nos adjudican un millonario adeudo fiscal que hemos encontrado que compromete nuestra operatividad. Es por ello que estamos solicitando a las autoridades competentes su intervención para que se deslinden las responsabilidades y, si hay delito, que se haga la reparación del daño. En este caso fue interpuesta ante la Fiscalía General de la República por más de 160 millones de pesos, aunados a los intereses acumulados. En el caso de la segunda denuncia interpuesta ante la Fiscalía General del Estado por peculado y corrupción, la titular de la unidad jurídica de Cobach explicó que desde 2015 y hasta hace 20 días se tiene pruebas de que se usaron las instalaciones del plantel ubicado en El Naranjo para la operación de una universidad particular sin que se contara con algún acuerdo. No se tiene documentación de que se rentara, por eso se presentó la denuncia, porque se hacía uso de las instalaciones sin el convenio con parte de Cobach ni algún otro acuerdo llevado a cabo por parte de Cobach ni autorización de la directora. Con edición de Adrián León, Fernanda Padilla.